Buenos días, yo soy Leslie Flores, gracias por estar acompañándonos aquí en DGEST TV, porque recuerda que DGEST TV te va aprendiendo. Y bueno, el día de hoy me encuentro con unos chicos que nos vienen a hablar de Nayarit. Y bueno, ellos son los chicos de la Escuela Secundaria Técnica número 71. Ok, muy bien chicos, con más ganas que no se les escucha. Los chicos de la Escuela Secundaria Técnica 71. Ok, muy bien chicos, bueno, vamos a empezar. Antes que nada vamos a iniciar por presentarnos. Profesora. Buenos días, mi nombre es María del Carmen Cárdenas. Soy la maestra de artes de la Escuela Secundaria Técnica 71 y bueno, pues gracias por la invitación. Estamos aquí con estos cuatro, para mí son mis estrellas. Aunque ahora este año no me tocó trabajar con ellos el estado de Nayarit, estábamos trabajando el estado de Veracruz, pero de alguna forma, como bailes folclóricos, tienen el conocimiento de que existe ese estado y que existen bailes folclóricos de ese estado. Aquí el alumno Diego nos va a hablar por qué el estado de Nayarit tiene ese nombre de Tepic, la capital, perdón. Gracias por su invitación. Anteriormente se llamaba Santiago de Compostela, pero a la llegada de los españoles lo llamaron Nayarit. Nayarit significa hijo de Dios, cerca del cielo y el sol. Nayarit fue nombrado gobernante de los Coras. Durante su gobierno no permitieron que los españoles gobernaran Coras o huicholes, hacia el año de 1500. Bien, aquí el alumno Axel nos va a hablar sobre el significado de lo que son los bailes folclóricos o mestizos del estado de Nayarit. Buenos días, mi nombre es Alex Ponce y les voy a decir qué es un baile folclórico. Un baile folclórico es un término utilizado para describir a un gran conjunto de danzantes que comparten atributos similares. Se dice que se empezó a practicar a partir del siglo XIX o mucho antes. Este baile es un baile hereditario y también se caracteriza por bailarlo en reuniones sociales y con familiares y personas conocidas. Bien, ¿puedes presentar a tu compañera, hijo? Bueno, ella es mi compañera América Zurita y les dará información sobre el vestuario de la dama. Muy buenos días, yo soy Daniela o América. Yo les voy a hablar sobre el vestuario de la mujer. En realidad la mujer se basa mucho en su atuendo, es muy elegante y se basa en una blusa con olanes que le cubren el pecho. También su falda es muy larga y tiene olanes que hacen que el faldeo sea muy amplio y esto hace que se vea muy elegante. También utiliza arracadas de oro y pues para que se vea más llamativo el baile utiliza adornos que la cubren el cuello y todo eso. Utiliza una peineta muy grande que hace que le adorne la cabeza. También puede utilizar en el baile, se ejecutan botellas en la cabeza. Y a continuación mi compañero Alex igual les hablará sobre el vestuario del hombre. Bueno, pues el vestuario del hombre está compuesto, usa calzón y camisa de manta. También usa faja roja y usa sombrero de ala corta con 4 pedreras. Bien, una característica de estos bailes es que las faldas son de bastantes flores, muy característico también de las telas brillosas de satín, tanto en el hombre como en la mujer. ¿De qué nos vas a hablar, hijo? Hola, muy buenos días. Yo les voy a hablar sobre algunos bueno, los nombres de los bailes es el Nayarita, que en donde las mujeres hacen con sus faldas, hacen faldeos muy vistosos al son de eso. Y también los hombres hacen alardes muy representativos con machetes. En la otro baile son el morisma y el potorico. Bien, pues Nada más como algo que tengo, que me gustaría agregar, que existió un maestro de danza que hizo una gran investigación sobre este estado, sobre sus bailes folclóricos, que fue el maestro Huentello. En el año 1980 más o menos hizo una difusión muy grande de su estado con su grupo de danza, donde lo dio a conocer a grandes maestros actuales, y que ahora la mayoría de los grupos no puede faltar el estado de Nayarit, por lo vistoso, por lo complicado de bailar, es de tener muchísima habilidad, destrezas y coordinación. Entonces, gracias a este maestro dio a conocer estos bailes, que pues se lo agradecemos, porque hasta en el extranjero lo han visto y han dicho que es algo muy vistoso, muy llamativo y que gusta mucho al turismo. Bueno, me gustaría mostrarles algunos pasos característicos, los más básicos del estado de Nayarit, con mis alumnos. ¿Se ponen de pie? Vamos a hacer dos acentos con pie derecho, flexionando rodillas, un metatarso y un acento más hacia la derecha. ¿Listos? Y. Lo mismo a la izquierda, dos acentos y. Dos, metatarso, derecho y. Dos, uno, uno, izquierdo. Dos, uno, uno, seguido y. Uno, dos, dos, uno, dos, param, pa, pa, me sigo. Una característica de estos bailes en las mujeres es que los faldeos no son como de Jalisco, Colima, Sinaloa, sino que de determinado momento sube una mano, mientras baja, la otra sube, y lo que se llama en danza cambré, se usa mucho la flexión del torso, levantando los brazos al otro lado, con el paso, ¿sí? Eso es algo diferente de los demás estados. Y la forma de machetear, se usa mucho el machete, es muy característico bailar con machetes, ¿sí? Lo hacemos, pierna derecha arriba, palma arriba, saltando y uno, dos, de arriba, cruza para hacer el golpe de los machetes. ¿Sí? Es algo que se hace mucho para complicarlo más, para ver quién sí lo domina, es que se tapan los ojos con un paliacate y también siguen macheteando. Y al momento de estar macheteando, le pegan a la mujer, ella salta, y es un juego que se hace con el jarabe nayarita. Todo esto también haciendo bailes de mucha influencia española en zapateados, pero con una botella en la cabeza. Y pues bueno, por nuestra parte sería todo. No sé si alguien quiere agregar algo. Bueno, yo les quiero dar una pequeña información sobre el baile del gallito. Se baila en pareja sobre una tarima, que es una tabla, y hace referencia al proceso de cuando el gallo quiere enamorar a la gallina, la rodea, y en este caso, con pisadas fuertes y pasos dobles, el hombre camina en círculo sobre ella para enamorarla. Muy bien, pues por nuestra parte sería todo. Si alguien tiene una duda, preguntarnos algo. Ok, muy bien, chicos. Bueno, gracias por presentarnos este tema, profesora. Gracias por mostrarnos alguno de los pasos. Y bueno, chicos, a ver, yo les pregunto, de esto que vieron de Nayarit, ¿qué es lo que más les gustó a cada uno? ¿Qué les llamó la atención, chicos? Bueno, por mi parte me gustó la forma en que lo bailan y sus vestuarios, que a veces son muy coloridos. Para mí, por mi parte, para mí esos bailes son muy bien. Se necesita de mucha estrategia, de mucha destreza para poder ejecutarlos. Bueno, en lo personal a mí me gusta mucho ejecutarlos, y también pues ya no tienes que verlo como una presentación, o cuando los ejecutas tampoco tienes que verlo como una competencia, en realidad tienes que verlo como una expresión corporal, y pues eso te hace sentir bien, porque pues ya no representas nada más a un estado, empiezas a representar muchas cosas. A mí en lo particular me gustó porque es algo que ya no se ve hoy en día. Esos bailes ya son escasos, pero son muy dignos de nuestro país, algo que es representativo de nosotros los mexicanos. Y también cabe mencionar, como lo dice mi compañero Johan, que se necesita mucha coordinación para poder ejecutar esos movimientos que se hacen. Y también esos movimientos, bueno, no son los únicos bailes, sino en otros estados. Esos bailes son muy bonitos y hoy en día ya no los podemos observar, pero en algún pueblo o en algún lugar así, sí podemos observarlos. Ok, profesora, ¿y usted qué nos puede decir acerca de esto? Yo lo que puedo decir de experiencia propia, lo monté con mis alumnos hace como 5 años, okay, con todo un grupo. Me tocó la suerte de un grupo de puras mujeres y como que las mujeres son más accesibles. Accesibles. Dominaron muy bien el faldeo, dominaron muy bien sostener la botella en la cabeza, okay, lo hicieron bastante bien y bueno, no vanidad en lo particular, yo lo bailé durante 25 años. Ok, bueno, muchas felicidades, profesora, por su dedicación y también por la dedicación que tiene hacia sus niños. Chicos, ¿qué otra cosa me pueden decir? ¿Alguno de ustedes ha visitado o les gustaría ir a visitarlo? ¿Y qué es lo que ustedes estando allá les gustaría visitar más? Conocer, probar, algo así. A mí me gustaría ver los bailes y practicarlos. También me gustaría conocer más su gastronomía porque se me hace un estado muy, ¿cómo les diré?, muy especial para mí. Al igual, ese estado se me hace que es muy representativo para nuestro país, sus bailes, su cultura. Para mí es muy estable, bueno. Bueno, yo nunca lo he visitado, pero en realidad me gustaría hacerlo. Me gustaría ejecutar alguno de estos bailes, como ya se lo habíamos representado, algunos pasos, pero pues me gustaría representarlo porque ya es muy escaso la persona que lo baila, pero si lo haces con mucha dedicación, creo que es algo bonito y te lo llevas como experiencia. A mí igual me gustaría visitarlo, me gustaría visitar Nayarit, porque aparte de que aprendes cosas nuevas y haces cosas nuevas, es algo que no se ve hoy en día y muy pocos son los que te pueden mostrar o hacer una demostración sobre eso que hacen. Y aparte es muy bonito y siento que es una cultura y algo que no se debería de perder en nuestro país. Es algo típico y representativo, es maravilloso. Bueno, en lo particular me gustaría sí conocer esa parte de la zona de los coras y los huicholes, porque pues han de tener unas costumbres muy arraigadas y hacen unas ceremonias impresionantes en la Semana Santa. Entonces es parte de la cultura extensa que tiene Nayarit. Sería muy interesante conocer cómo es la vida de sus costumbres, sus ceremonias de estos grupos étnicos. Ok, como que involucrarse un poquito más para sentir y qué es lo que es ser parte de esas culturas y de esas tradiciones, ¿no, profesora? Exacto. Bueno, chicos, gracias por habernos acompañado, por habernos demostrado esto que nos trajeron. Y bueno, antes de despedirnos, no nos podemos ir, obviamente, sin mandar nuestros saludos a quienes ustedes quieran. Así es que empezamos por aquí, ¿va? Gracias por su invitación y pues quisiera mandar saludos a mis padres que me han apoyado y que gracias a ellos tengo una buena educación. Bueno, yo quiero mandar saludos a mis papás, a mis hermanos, a mis amigos que siempre han estado conmigo apoyándome. Bueno, yo quiero mandarle un saludo al director de nuestra escuela, nuestro director, de David Navarro Pérez, disculpa, que gracias a él pues aún nos seguimos culturalizando y en realidad creo que somos de las muy pocas personas que en realidad aún conoce de esto y pues nos hace sentir muy bien. También quiero mandarle un saludo a mi grupo de danza, a mi mamá y a mis amigos de la escuela. Pues yo quisiera mandarle saludos a mi papá, a mis hermanos y a mi mamá, que para mí son todo en la vida. Igual a mis hermanos, a mis amigos de la escuela que siempre están conmigo y al director que nos apoya en esto y en muchas cosas más. Bueno, en particular el director es una persona que apoya mucho estas actividades. Le gusta mucho que sus alumnos tengan esas experiencias, porque al final de cuentas esta vida está hecha de experiencias y estas vivencias Exactamente. En momentos, pues, hay poco tiempo, pero procuramos traer a nuestros alumnos que tengan esas vivencias. Ok, muy bien. A ver, tú no, de aquí lo que nos dices que te gustaría aprender más de estos bailes de Nayarit, ¿tú formas parte de un grupo de danza? Sí. Ok, ¿de la escuela o es como un hobby aparte de...? Es un hobby aparte, okay. Pero creo que en realidad mi grupo de la escuela y la profesora me ha ayudado mucho a desarrollarme porque fue como un inicio para mí en primero, pues ver todos los bailes folclor, todo fue como un inicio y pues sí me ayudó mucho a desarrollarme. Ok, ¿y cuánto tiempo llevas tú ahí en lo que es la danza? Pues desde chiquita me gustaba bailar, pero en realidad a desarrollarme más en una academia, enfocarme más, voy iniciando hace como medio año. Ok, muy bueno, pero bueno, ya medio año quiere decir que realmente te estás integrando a todo eso de qué es la danza, porque hay personas que a punto a lo mejor inician, pero si no les gusta van como un mes, 2 veces y se retiran. Tú ya llevas medio año y ya es como, se te está haciendo una disciplina y felicidades. Gracias. Que sigas adelante y espero que sigas y al rato nos vengas a bailar más cosas aquí a DGEST TV, ¿sale? Bueno, yo no puedo despedir sin antes dar un agradecimiento al licenciado Manuel Salgado Cuevas, director de Educación General de Escuelas Secundarias Técnicas aquí en la Ciudad de México. Yo soy Leslie Flores, no te despegues de la programación porque continuamos con más programas y recuerda, aquí estás en DGEST TV porque DGEST TV te va aprendiendo y nos vemos al ratito. Adiós.